personas de Asia para poder este, llegar a América y empezar a poblarlo. En el año 6500 a.C. fue el cultivo de alubias, calabazas y pimientos en los Andes peruanos. En el año 4700 fue el cultivo de maíz en Mesoamérica. En el año 1500 a.C. se empiezan a aparecer los grandes centros ceremoniales en Mesoamérica y también en los Andes. En el año 1200 a.C. fue la aparición de la civilización olmeca en Mesoamérica y la cultura chavín en los Andes. En el año 400 a.C. fue el inicio de la civilización zapoteca alrededor de la ciudad de Monte Albán en Mesoamérica. En el año 200 a.C. fue la fundación de la ciudad de Teotihuacán en el Valle de México. En el año 300 a.C. fue el inicio de la civilización del sistema de escritura maya en el Yucatán. A los inicios del siglo VII, terrazas, acueductos y canales de drenaje fueron construidos por las culturas nazcas, Huari y Tiwanaku en la región andina. A mediados del siglo VII empezó la decadencia en Teotihuacán. En el año. 900 más o menos, fue el colapso de las ciudades Estado Mayas, auge de la civilización Tolteca en ese entonces, centrada en Tula, en el Valle de México, y que actualmente, pues si vieron las noticias, pues estaban, este, estaban inundando esas zonas. En el siglo XII, fue el colapso del Imperio Tolteca. En el año. Eh, más o menos eh, 1200 fue la fundación de la dinastía inca en el año 1345 los aztecas fundan Tenochtitlan de los siglos 14 y 15 el imperio chimú eh, se desarrolló en Perú en el siglo 15 el imperio inca llega a su máxima extensión del año 1519 a 1520, como ya habíamos dicho, fue la conquista española del Imperio Azteca. Y del año 1532 al 35 fue la conquista española del Imperio Inca. Reconocemos un poquito eh, y hacemos una pequeña analogía de lo que se presentó en las diferentes civilizaciones, tanto en la azteca como en la inca, nos podremos dar cuenta que pues vienen de la misma rama y que quizás pues somos primos, eh, son primos hermanos, tanto los aztecas como los incas, porque pues fueron creciendo poco a poco. A pesar de, de la gran distancia que, as, que había entre sí. Porque pues no está cerquita realmente. O sea, si sí son varios miles de kilómetros. Se tiene que pasar por el canal de Panamá. Lo que actualmente es el canal de Panamá. Se, puede, se tiene que pasar por Venezuela, Colombia. Y como decíamos, desde el inicio del Ecuador hasta la zona de Bolivia. Más o menos. Es donde estuvo el. el en lo que fue el gobierno de Perú, cuando ya llegaron los, los españoles, el virreinato de Perú. Y pues espero que nos haya servido a todos, que la gente que no conoce tanto de mi país como lo, las, el país de, de Perú, pues se den una pequeña idea de lo que pasó y cómo son, par son importantes estos pasajes para poder entender a lo mejor, como. pues la polémica que se presentó hace poco aquí en mi país, en México, donde dicen que los españoles vinieron a, a, a invadir y, y solamente vinieron a fraccionar y, y a destruir. Pues tenemos que analizarla desde un punto hipotético, ¿no? ¿Qué tal si, sí? si hubiera tal? Y como no se puede, pues solamente entonces tendríamos que. Eh, analizar lo que estuvo pasando, cómo se fue dando, cuáles fueron las circunstancias y pues en determinado momento a sacar nuestras propias conclusiones. Quiero mandarles un saludo a toda la gente de Egipto que, que nos están escuchan, escuchando, perdón, que nos escuchan ahí en Egipto, en Cual Lluvia, en el Cairo también, donde pues muchísima gente nos está descargando. Desconozco cuántas personas nos pueden ubicar de nuestro programa de Crónicas Lunares de Suna ahí en, en Egipto, pero estoy consciente de que hay algunas personas que sí nos están descargando, nos han mandado algunos mensajitos también en las diferentes plataformas que tenemos. Y pues nada, también quiero mandarles un abrazo a toda mi familia, a la gente que está cerquita de mí, a, a, mis, a mis amigos que tengo en Facebook, eh, las personas que que creyeron en este proyecto, que están todavía descargándonos constantemente. Y pues nada, muchísimas gracias. Quiero despedirme con esto. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.